joven de origen peruano les tapa la boca a los que la menospreciaron. Vamos a ver de qué se trata esto. Dejen su like, suscríbanse. Y este video lo estamos sacando de un canal llamado D. Así que déjenle su like y dejen su like en este video también. Vamos a ver el video, señores. Ya tú, chao. Vamos a hablar de una historia de superación. Una historia también que nos va a enseñar a romper los prejuicios. Y también a poner sobre el tapete un tema bastante delicado, que es el tema de la discriminación. Hija de inmigrantes peruanos, Nia Robles del Pino está terminando su carrera de grado en Estados Unidos y luego viajará a Reino Unido. Atentos a esta historia porque te va a conmover y también te va a motivar mucho a luchar por tus sueños. Cuando ella tenía 17 años, en una charla sobre física en Buenos Aires, el orador le dijo a Nia Robles del Pino que una persona como ella jamás podría entrar a una universidad norteamericana. Pero la realidad terminó desmintiendo ese presagio. Ahora, a sus 23, no solo va a culminar su carrera de grado en Estados Unidos, sino que se va a convertir en la primera beneficiaria argentina de una de las becas más prestigiosas del mundo para seguir estudiando en la Universidad de Oxford. Y bueno, quiero hacer hincapié sobre esto porque es lamentable que todavía haya personas en niveles altos, en lugares de prestigio, que tengan una mentalidad tan retrógrada, porque escuchen los comentarios que le hizo esta joven, son realmente deleznables. No te pareces a una física, no tenés cara de física, no tenés la capacidad para hacer esa carrera. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió desde que contó por primera vez que quería dedicarse a esa disciplina y a la matemática. Fue en el Colegio Nacional de Buenos Aires donde hizo sus estudios de nivel secundario cuando descubrió su vocación. Ella, en diálogo con La Nación, dice: "Desde chica mi mamá siempre me mostró documentales de astronomía, entonces ya me gustaba, pero en mi primera clase de física en el Nacional verdaderamente me inspiré y me di cuenta de que era a lo que me quería dedicar". Cuando cursaba cuarto año, Francisco, su padre, hizo hincapié en el buen promedio que tenía y le preguntó si no había pensado en ir a estudiar a Estados Unidos, como había hecho una amiga de ella. Por supuesto, tuve que buscar las mejores universidades que había porque eran las únicas que me iban a ofrecer una beca, explicó. Cuando conoció más sobre Northwestern y su educación interdisciplinaria, le llamó la atención porque podía tomar clases de humanidades y arte, entre otras materias, que no eran de su carrera. Siempre tuve un poco de perspectiva más interdisciplinaria y por eso decidí aplicar a esta universidad. Ellos me aceptaron temprano y me dieron una beca completa. Su madre, Maribel, es abogada. Llegó a la Argentina desde Perú en los años 90 a estudiar en la Universidad de Buenos Aires y hoy se dedica a la seguridad social. Luego llegó su padre, que falleció cuando Nia cursaba el último año de la secundaria. Al ser hija de inmigrantes peruanos, afirmó la joven, tuvo que enfrentarse a distintas barreras para lograr su sueño. Muchas personas tienen una idea del científico que es el hombre blanco con la bata de laboratorio. Y no, en muchos casos no es así. Yo tengo rasgos bastante distintivos de ascendencia indígena por mi familia. En varias oportunidades me han visto y me han preguntado si iba a estudiar sociología o alguna carrera social. Me juzgan por mi apariencia y muchas personas se sorprenden cuando les digo lo que estudio. Mucha gente en el mundo pasa por esta experiencia, pero hay que tratar de sobresalir y encontrar una manera de demostrar que uno es más que su piel morena y su cabello oscuro. Es increíble que el día de hoy hasta la inteligencia tenga que ver con lo físico, como está contando este muchacho, porque de verdad no tiene nada que ver lo que tú tienes aquí en la cabeza que tu físico. O sea, ¿cómo te van a juzgar por el físico y tu piel? O sea, eso no tiene nada de sentido en el 2023. Que te digan que esa carrera tú no la puedas estudiar porque no te ves físicamente que vaya acorde con esa carrera. O sea, de verdad, qué locura, señor. El mundo está perdidísimo. Para postularse a la Universidad Northwestern tuvo que entregar todos sus documentos financieros, ya que los puestos para los estudiantes internacionales que necesitan ayuda financiera son pocos. Decidí aplicar temprano porque te da un poco más de posibilidad de entrar. Igualmente sigue siendo alto el nivel de competencia que hay, cuenta ella.
En 2018, cuando egresó de la secundaria, se mudó a Estados Unidos, a la ciudad de Evanston, a pocos kilómetros de Chicago. Allí cursa actualmente el último tramo de sus estudios de física y matemática en la Weber College de Artes y Ciencias, donde en junio recibirá su título de grado. Luego Nia continuará sus estudios de posgrado en esa institución de Reino Unido, tras haber obtenido recientemente la beca para Oxford. Y es que no solo pertenece al programa de becas más antiguo del mundo, sino también a uno de los más prestigiosos. Wow. Cuando le preguntan qué va a estudiar en Oxford, ella dice matemática, aunque en inglés es muy complicado. Twistor Theory and Scattering Amplitudes es lo que voy a estudiar. No hay una buena traducción, dice entre risas. Y detalla, básicamente la gravedad, que rige cosas generalmente en escaladas de planetas, galaxias, no es muy compatible con la mecánica cuántica que rige lo microscópico. Entonces, como en el comienzo del universo, todo estaba compuesto de una singularidad. Necesitamos una gravedad cuántica para entender qué pasaba en ese momento. En Oxford voy a trabajar con una teoría llamada Twistor Theory, que podría resolver ese problema. Bueno, muy complicado lo que va a estudiar y se nota que es muy pero muy estudiosa. Bueno, Nia es la primera argentina, como te dije, en obtener esta distinción académica. La beca está dirigida a jóvenes sobresalientes que están motivados por participar en desafíos globales, comprometidos con el servicio a los demás y que prometen convertirse en líderes con principios y valores para el futuro del mundo. En el primer año de su carrera, ella se destacó por su investigación sobre el Chicago indígena y actualmente se encuentra trabajando en otra investigación sobre física de partículas y gravedad cuántica. El año que viene realizará una tesis de honor sobre teorías de la supergravedad. Nia lucha por la diversidad y la equidad en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Bueno, señores, increíble la historia de esta chica. Yo creo que todo el mundo, africano, indios, negros, blancos, todas las razas del planeta tienen derecho a estudiar lo que le da la gana. Y tu color de piel, tu físico no determina lo inteligente que tú puedas ser. Hay muchas personas por ahí que se ven de una manera y son genios. Son personas que pueden crear lo que sea. ¿Cuántas veces nosotros estamos por ahí caminando y quizás no pase por al lado un futuro científico que no se ve físicamente así, pero que lo tiene aquí en el cerebro? Entonces, de verdad que este mundo, como dije, está perdidísimo y el mundo se va a poner peor de lo que está. Así que nada, mi gente, deja tu opinión en los comentarios, deja tu like, suscríbete. Así que ya tú sabes, esto es Xeneco Show.